También tenemos un tema que seguramente le va a interesar, un tema de impacto. Ya está José Luis con el doctor. Estamos con ustedes. Muy bien, muchísimas gracias, Ursulita. Qué gusto poder saludar al doctor Muñoz acá en esta oportunidad. Y algo, como dice Úrsula, que está ahora en boga quizás porque el doctor es gastroenterólogo y aparte no es especialista en endoscopía bariátrica. Hola, doctor. ¿Cómo está? Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar acá y poder brindar información sobre salud digestiva. De arranque, ¿de qué se trata esto? Porque siempre hablamos de la bariátrica, pero con cirugía. Pero esto no hay invasión, ¿o sí? O sea, es un procedimiento donde nosotros no hacemos ningún corte en la piel. De acuerdo. Donde no cortamos el estómago. Es un procedimiento mínimamente invasivo con una recuperación casi inmediata. O sea, si yo ingreso el día de hoy, yo el otro día ya puedo estar tranquilo trabajando, por ejemplo. Puede estar en su casa haciendo reposo. De acuerdo. O sea, un trabajo de oficina, en escritorio, puede hacerlo sin ningún problema. De acuerdo. ¿De qué se trata entonces esto? ¿Usted nos puede contar de qué se trata con el tema? Mientras estamos rodando, ya mismo vamos a estar... Ahí están las imágenes. Ahí está graficando perfectamente lo que es. ¿De qué se trata esto? ¿Cómo es el procedimiento? Bien, esto es una técnica en la cual, a través de un endoscopio de alta tecnología, entramos por la boca, llegamos al estómago y con unos hilos especiales vamos a reducir el tamaño del estómago sin cortarlo. Y con esto de acá, la capacidad, el volumen del estómago va a disminuir y nos vamos a llenar con menos cantidad de comida. Vamos a tener menos hambre y esto es lo que nos hace perder peso. Esto es obviamente, ¿no? Porque no es necesario, porque hay algunos que dicen, bueno, tienes que hacerte un examen, eres muy obeso, tienes obesidad 2, obesidad 3, va a la bariátrica. Acá no es necesario. ¿Quiénes se los pueden hacer? Bien, este procedimiento, al ser mínimamente invasivo y de seguridad comprobadísima, se lo pueden hacer aquellas personas que tienen sobrepeso y obesidad. ¿La obesidad 1, que le llaman? 1, 2 o 3, cualquiera. Pero lo ideal es para sobrepeso y obesidad en aquellas personas que no cumplen las indicaciones para hacerse una cirugía bariátrica. Una persona con obesidad tipo 1 no tiene la indicación para hacerse una cirugía bariátrica, puede optar por este tratamiento que es muy efectivo. Quiero recalcar que esto de ninguna manera reemplaza la cirugía. Esto es una herramienta complementaria entre todas las herramientas que tenemos contra la lucha contra el sobrepeso y la obesidad. Hay una situación que siempre teme la mayor parte es cuando tú comienzas a investigar de qué se trata la bariátrica y todo, es el efecto rebote. ¿Me dices acá que existe, puede existir o no? Bien, en todo tratamiento, sea quirúrgico o endoscópico, si no se cumplen las indicaciones del médico, nutricionista, la actividad física y todas las indicaciones, puede haber un efecto rebote. Sin embargo, estas suturas que se ponen son para durar a largo tiempo. Hay estudios que demuestran que hasta 2 años después se mantiene el peso. Y de hecho, en aquellas personas que en algún momento se han hecho la manga gástrica convencional y aumentaron de peso, se puede utilizar este procedimiento para reducir de nuevo el estómago y que vuelvan a perder peso. En serio, un adolescente, por ejemplo, dice, mi hija tiene 15 años y quiere regalo por su fiesta, no quiere fiesta de cumpleaños y no quiere hacerse la bariátrica, si la puede hacer, entonces, obviamente con una serie de exámenes. O sea, ¿no? Esto es una técnica para reducir el peso, pero el paciente tiene que tener una condición clínica y especialmente en adolescentes se pone con mucho más delicado, bajo un seguimiento estricto de psicología, de nutrición, de los padres. O sea, se puede hacer, pero hay que estudiar cada caso. Claro, ¿y hasta qué edad? No tiene límite de edad. No tiene límite de edad. No tiene límite de edad, pero la verdad es que las técnicas bariátricas endoscópicas por lo general no se lo hacen en personas añosas porque no tienen mayor indicación, pero en el caso de que lo tenga, se lo puede hacer. Es más, en aquellas personas con obesidad tipo 2, 3, que requieran una cirugía bariátrica, pero por las condiciones clínicas no pueden someterse a una cirugía, cortarse el estómago, se pueden hacer este tratamiento que es mínimamente invasivo. Es bastante bueno, ¿no? Una situación en que en realidad uno piensa bariátrica, inmediatamente siente que te van a cortar el estómago. Esto no sucede en lo absoluto, ¿no? No, para nada. Nosotros no cortamos el estómago. Como vemos en el video, con unos hilos se reduce el tamaño del estómago y tu estómago queda ahí completito. De acuerdo, últimas recomendaciones. Entonces, mi querido doctor, ¿qué tiene que hacer el paciente? Va, se acuesta y listo.
No, va, lo evaluamos, lo evalúa el equipo interdisciplinario, que es el psicólogo, la nutricionista, el clínico, el anestesiólogo, el cardiólogo, antes de hacer cualquier procedimiento endoscópico, tanto el balón gástrico, que también lo ponemos en Gastro Muñoz, como la manga gástrica endoscópica. Muy bien, mi querido doctor, como siempre, un privilegio, aquí están las puertas abiertas, cuando usted quiera vuelva para acá para seguir conversando. Estamos de esto acá, variante que hay otras cosas más. Mi querida Ursulita e Isaac, con la noticia más importante del día, sigue con ustedes, mis queridos compañeros.